Tras años de investigación y muchas, muchas millas mar adentro, en la isla mexicana de Guadalupe, los científicos tratan de descubrir los secretos en el comportamiento de este majestuoso depredador. Y no han sido pocas las sorpresas que se han llevado. Reacciones como esta por parte del tiburón obedecen, según los científicos, a razones de supervivencia y no a un supuesto instinto asesino del tiburón. La bióloga Ocean Ramsey, tras un arduo entrenamiento, logró hacer paseos submarinos al lado de tiburones blancos para demostrar que no es cierta la mala fama que se le ha dado a esta especie. Otro mito que ha precipitado la pesca masiva del tiburón habla de las propiedades de su cartílago para curar el cáncer. Según los investigadores, es falso, ya que al tiburón sí le da cáncer. Y esa es solamente una estrategia de mercadeo. Lo que nadie cuestiona es la fiereza de los tiburones y el riesgo que se corre cuando se quiere observar de primera mano a estas criaturas fascinantes. Increíble, ¿eh? Es por eso que las historias de los tiburones pues han alimentado durante tantos años la imaginación de los productores de cine. Pero recuerden que mucho de lo que se cuenta allí es ficción, ya que en realidad el tiburón es simplemente un habitante más del inmenso océano. Y aunque muchos le llaman el monstruo, ya no se sabe realmente quién es el monstruo, si el ser humano o el tiburón blanco, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Me encantó, de verdad. Muchísimas gracias, Jackie.